Como parte del plan de respuesta a emergencia establecido dentro de los protocolos de seguridad que realiza la paraestatal, este miércoles se desarrolló un simulacro de incendio dentro de las instalaciones de la clínica satélite de Pemex ubicada en la zona centro de Tampico. Mediante los tiempos de respuesta de evacuación de este siniestro, se cumplió con el tiempo y forma establecida, en la cual participaron personal de prevención de la clínica, trabajadores, así como del apoyo de dependencias como Protección Civil, Tránsito, Bomberos, todo ello en colaboración con derechohabientes que se encontraban en el lugar. Sí, como parte del plan de emergencia, el plan de respuesta a emergencia, se realizó este simulacro aquí en la clínica satélite de Tampico, siguiendo los protocolos de protección ambiental. ¿4 minutos? 4 minutos 30, creo, para ser exactos. ¿En qué consistió este simulacro? Consistió en incendio en el área de comedores por cortocircuito. Víctor Campero, representante del área de comunicación social de la paraestatal, informó que este tipo de simulacros se desarrollan por lo menos 5 veces al año a fin de tener capacitados en realizar los protocolos en cualquier situación de riesgo que se llegue a presentar. ¿La prevención? Sí, claro, siempre siguiendo los planes de respuesta emergencia. ¿Tienen previstos algunos otros simulacros? Sí, claro, al año se llevan 5 o 6 simulacros aproximadamente. ¿Quiénes participan? Todos los empleados y quien esté, ya sea derechohabientes o acompañantes, pero evacúan a todo el personal que se encuentre dentro de la clínica. ¿Apoyo de cuerpos de auxilio? Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.